Hello, hello. Welcome back to your class. Good night to you. ¿Dónde está mi clase? No los escucho, no los veo. Ahí están. Hi, Stephanie. Hi, Kevin. Good night, teacher. Night to you. Are you Teacher. ready for this class? Hoy sí les vamos a sacar el jugo en esta clase. Van a escribir mucho. So please get ready. Vale, esperemos a sus compañeros. Let's wait for your classmates. Hi, Gabriel. Nice to see you. Hi, teacher. Hello, good night. Por ahí vi a Eva, pero me apagó la cámara. Ahí estaba. Ahí la veo. Hi. No se preocupe, apáguela un ratito. Don't worry. Gracias, teacher. Solo termino de sentar. Sí, no se preocupe, ahí estamos. Hi, Dagna, ahí la veo ya. Ok, they are coming now. Ya van llegando todos. Evening. Good Hi, teacher. evening, hello, good night to you. Nice to see you. You know, I have an earache. Pueden identificar lo que les estoy diciendo. I have an earache. ¿Qué les dije? I have an earache. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de los problemas de salud? Ache significa dolor y tengo un Tiene dolor de oído. earache. Dolor de oído. Ah, muy bien, Dagna. Dolor de oídos. Ah, para que practiquemos. But it's because of my headphones. Es por mis audífonos. Una vez los quito, no pasa nada. Class, who can tell me today's date? What is today's date? Today is Monday. 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 February. Is it Monday Fifth. today? No, ¿y No, por qué me señala no. corriente? It's not Monday. Today is Wednesday, Wednesday, January. February, Oh, February. January, February what? February, Master. para February qué, It's not one. February. February, First. First. Muy bien. February first. That's all right. ¿Es válido corregir a la teacher? Claro que sí. Me estaba probando. So it's not Monday, it's Wednesday. It's not January anymore. February. Welcome, February. We really hope to have a nice month. A ver cómo nos va febrero. Here we go. No anden diciendo febrero, sorpréndeme, ¿no? Porque se vienen cosas que a veces ni nos gustan. Así que no. Bienvenida, mejor febrero. Welcome, February. Ok, class, hagamos un repaso. ¿Qué hemos estado viendo? Yesterday and on Monday, we were having the same topic. Hemos estado hablando de lo mismo. ¿De qué hablamos en la clase? De los verbs, Exactly. ¿Qué tipo de verbo verbos, Dagna? What type of regular, verbs? pasado, In the pasado regular, past. en el Okay. pasado simple, past. Simple past form. And Simple past. yesterday, what did We do. ¿Qué hicimos ayer? Repasar los verbos que terminan en ID. The pronunciation. Acuérdense. Regular verbs. Los verbos regulares tienen tres sonidos o tres formas de pronunciar. We have the first. First type of pronunciation is Sí, T. Muy bien, en D. di, ¿Y cómo sé entonces cuál di, verbo se pronuncia con id, con T, en con D? Porque ya están agrupados, ya existen los listados y se basan en la consonante. Miren, todos son consonantes. No hay ninguna vocal. Entonces se agrupan
de acuerdo a la consonante final del verbo en su forma base, the verb in the base form. Eso indica cómo va a ser pronunciado en el pasado. ¿Ok? Ahí está. And these are examples. And we were practicing these examples. We were also practicing the pronunciation. But today, miren lo que vamos a hacer ahora. We are going to have this topic, this only topic for today's class. Simple past statements. El lunes les dije que era un statement. Who can recall that information? What is a statement, class? ¿Quién se acuerda que es un statement? Una oración. Ah, muy bien, Dagna. It's a sentence or a statement. What type of statement do I have? ¿Qué tipo de statement? Affirmative, excellent. Negative, interrogative. Muy bien. Para los que no escucharon esa parte, la repetimos. Negative, interrogative. Muy bien. Entonces vamos a ver ya oraciones. Ya sabemos cómo pronunciarlos, cómo escribirlos. Pongámoslos en contexto. Oraciones reales, negative statements. And look. Espero que por el tiempo logremos hacer los tres. Affirmative, negative, interrogative statements. Eso Where? quería. Ajá. Eso quería ver yo las interrogativas porque tuve problemas para realizar los ejercicios de la plataforma. Y eso es que solo hay sí. Dos interrogativas, creo, en los ejercicios. Exacto, pero. Pero esos dos me han hecho leña. Dicen. No, hombre, clase. Tranquilos, relax. Relax. Todavía nos queda mañana. Ok, vamos a la plataforma. La plataforma. If you may remember this video. El primer video de la plataforma, section number 4. Ya lo empezamos a ver. Very good job. Nos sirvió de mucho. Pero ahora vamos a retomar el video. Pero desde esta parte, like the second part of the video. Please, pay close attention to the examples that we have here. Okay, class, segunda parte del video. Let's analyze the examples on the chart now. I would like to get started with positive statements. Before I start, though, I would like to point out the verbs towards the right-hand side of the chart. When talking about the past, and if we're using regular verbs, we will follow a quite simple rule. We need to change the verbs to the past tense, and we can do this by simply adding ed. For example, the verb watch. We will change it to the past by simply adding ed. On a different class, we'll learn how to pronounce these verbs and also the spelling rules. Let's go back to making positive statements in the past tense. In order to make positive statements in the past tense, we will follow this formula. Subject plus verb in the past tense plus complement. Let's analyze a couple of examples now. I studied on Sunday. First, we will add the subject, I. Next, we will include the verb in the past tense. Finally, we will put a complement on Sunday. Okay, second example. Let's analyze one more example now. One more example. You watch television. First, we will add the subject, you. Then we need to include the verb in the past tense. Finally, we will add the complement television. Let's learn how to make. Okay, let me stop here and let me go back here because I want to ask you something. Okay, but let me put on my glasses again. Okay, as you may see, I have two different groups of statements. Look.
I'm going to place the first group in a red box, and I'm going to place the other group of statements in a green box. What is the difference between these two groups? ¿Cuál es la diferencia? In the first book, the statement is a positive, and the second is a negative. Ah, okay. Vamos a ver acá. Tenemos el primer grupo, the first group. What type of statements do we have? ¿Estos serían qué? Affirmative statements. Todos son affirmative statements. In the second group we have negative. ¿Qué más pueden ver de diferencia between both shots? El verbo está en su estado natural, pero lleva ¿cómo le llaman a esto? Auxiliar. 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 Bien. In the second group, I have an auxiliary, and the verb is going to stay in the main form, or in the base form, en su forma base, miren. How about here? Ah. In the affirmative statements, I have the verbs in past. Aquí ya los tengo en pasado. Whenever I have negative statements, I have the verbs in the base form. Okay. Look, we have the complement. We have two examples here. Tenemos dos ejemplos. Subject, verb in the past tense, and complement. ¿Qué tipo de ejemplos son estos? Affirmative or negative? Miren, Affirmative. I had on Sunday. Ah, muy bien. ¿Y qué si lo quiero hacer negativo? Acá está el ejemplo. Let's learn how to make negative statements in the past. Okay, negative statements cambia. ¿Qué dijimos ahorita? La fórmula cambia. I have a subject. Yes. Auxiliary did plus not. Did not, didn't. Do I have the verb in the past? No, I need to have the verb in the present. El verbo no se va a conjugar. Quedaría así. Watch, exercise, study, stay, shop. Solo si es afirmativo, voy a conjugarlos así. Watched, exercised, studied, stayed, shopped. Y el complemento. Veamos dos ejemplos acá. Here we go. In order to make negative statements in the past, we can follow this formula. Subject plus didn't plus verb in the present plus complement. Notice that in this case, we include an auxiliary verb, didn't. And because we have this auxiliary verb, we will no longer change the verb to the past tense. Okay. Let's analyze a couple of examples. I didn't study on Saturday. First, we will add the subject, I. Next, we will include the auxiliary verb to make negative statements, didn't. After that, we add the verb in the present tense, study. Finally, we will add the complement on Sunday. Let's analyze one last example. You didn't watch a movie. First, we will add the subject you. Next, we will include the auxiliary verb to make negative statements, didn't. After that, we add the verb in the present tense, watch. Finally, we will add the complement. A movie. Very now good. It's your turn to practice making positive and negative statements in the past tense. Okay, now it's your time to practice making affirmative and negative statements. Pero antes que iniciemos con el ejercicio, I need to check the attendance list. So please say here or present. Okay.
And here we go. Brenda Jasmine Reyes. Present, teacher. Okay, Brenda. Dagna Lisette Rocha. Present, teacher. Okay, Dagna. Let's see. Esther Abigail Rivas. Present. Esther Abigail. Okay, Esther. Present. Evangelina Yamilet Flores. Present, teacher. Okay. Fabiola Pamela León. Fabiola Pamela León. Fernando Manuel Molina. Present, teacher. Okay, Fernando. Gabriel José Hernández. Present, teacher. Okay, Gabriel. Janet del Carmen Carranza. Present, teacher. Okay, Janet. Jefferson Alexander Cruz. Jefferson Alexander Cruz. Juan Carlos Maravilla. Present, teacher. Okay, Juan Carlos. Catherine Stephanie Melgar. Present, teacher. Catherine Stephanie López. Catherine Stephanie López. Kenia Yamilet Pérez. I am here, teacher. Okay, Kenia. Kevin David Quijano. Kevin David Quijano. Kevin Josías Flores. Present. Okay, Kevin. Laura Concepción Mena. Present. Okay, Laura. Omar Alberto Chacón. Present, teacher. Okay, Omar. Susana Yasmín Saldaña. Susana Yasmín Saldaña. Virginia Stephanie Escobar. Virginia Stephanie. And Yanni Carolina Cortés. Okay, ahí está la asistencia. Let's go to the practice right now. What are we going no to escucha do? El mío, Susana. Invócalo. ¿Entendiste, Susana? Susana, Susana. Buenas. Ahí está Susana. No escucha el mío, Susana Saldaña. Sí, pero sí la mencionaba, sí. Pero ahorita lo corrijo, Susana. Ahí está, ahorita ya la actualicé. Muy bien, gracias por estar pendiente de la asistencia. Vaya clase, vámonos a la práctica. We are going to practice right now making statements first. Ahí está. Look at the books that I have here, and I need you to tell me in which tense are all of these statements. ¿En qué tiempo están todos estos ejemplos? Is it present? Is it past? Present progressive? In the past simple. Ah, ¿será que están en el past, in the simple past? I no. Graduate from no. That. Present. Algunos. Algunos están en presente. ¿Cuáles? Veamos cuáles están en presente. Watch. Number three. They watch a movie today. Ah, ok. ¿Qué otro está en presente? Number four. We work late today. Ajá. Quiero ver el otro. Es que hay algunos que son. Enjoy. Y el presente simple, ¿va? Not really. Le digo algo. All of them. Todos están en presente. Todas las oraciones están en the present form. Simple present. Number two. Number two. ¿Qué pasa? Ay, que estamos olvidando. ¿Saben qué pasa? Estamos olvidando la regla o cómo escribimos los verbos en el presente simple. Ok. Repitamos esa información para que quede claro. Cuando tengo la tercera persona, she, te la agrego. He, en it, ¿qué pasa con el presente? Se le agrega la S. Agregó S.
En este caso, es. Es, ajá. Sigue siendo presente, es, solo que y está. Se cambia la I por. Ajá, está conjugado, pero está en presente. Yes, it is in the present. Oh. Todos están en presente. Ok, class. Okay. I want you to get all of this statement in the present and make it an affirmative statement in the past. Lleven esta oración en presente a pasado, siempre afirmativa. ¿Cómo haría eso? ¿Cómo lo hago? ¿Qué necesito hacer para que todo esto se convierta en pasado? What do I do? Tiene que cambiar, ¿va? ¿Qué cambio? What do I need to change? Quiero ver el verb. There we go, the verb. De acuerdo a mi fórmula, I need a subject. The verb in the present or in the past. The verb in the simple past and then a complement. ¿Qué es lo único que va a cambiar entonces? The verb. Number one, I graduate from high school. ¿Cómo hago esta oración? Ha pasado. Make it now, class. Díganmela. Solo le agregaría la D. Ok, but tell me, díganme. Solo se agrega la D. Ya saben pronunciarla. I graduate from high school. Pasado. ¿Cómo es esto, perdón? En presente es I graduate. ¿Y en pasado cómo lo pronuncio? I graduate. Sería, I graduated from high school. Number two. Vamos con la dos. Number two. Háganme esta oración en pasado. She studied. Solo cambiaría la S por la D, ¿verdad? Se le quita la S y se le pone la D. Like this? Yeah. Acaba la cera, teacher. Ajá, ya vamos a ver si es verdad. She studied in the library. Ok, les ayudo con una más. Number three. Number three. They watch a movie today. They watch a movie today. Se le pone ED. Ah, le ponemos ED. ¿Qué más le cambio? That's it. They watched a movie today. Le quita el today porque tiene, no puede estar en el presente. Amazing. Omar ha salvado al grupo. ¿Saben que en el grupo anterior? No cayeron nunca. Nada, teacher. Todo está correcto. I cannot say today. I need to say yesterday. Bárbaro. So please. One point for. ¿Quién está echando humo en la clase? Muy bien, Omar. No, es que es cierto. No puedo decir I watched. Ah, sí, teacher. Ya conjugué el verbo y todo lo demás es correcto. Igual, no. Si no, no tiene sentido. They watched a movie today. Ellos ven una película ahora. Ellos vieron una película ahora. No. Ok, se puede decir ahora, tal vez en la mañana. Pero no. Mejor decimos yesterday. Una expresión que denote que es pasado. Ok, number four. Igual, les ayuda a identificar el verbo en number four. But please, vamos a ocupar la herramienta del chat de Zoom y me la van a empezar a escribir toda la oración. We work late today. Vamos, clase, en el chat me lo escriben en pasado y yo voy revisando cómo les queda. Go, please. Okay. Number four. Ah, lo vamos a escribir. Sí, vamos al chat, todos al chat. Chat de... Zoom, de Zoom, no de WhatsApp, no, Zoom. No puedo revisar, así que number four, we work. Excellent, Catherine. Aunque, bueno, sigue porque yo voy a hacer correcciones. Hay detallitos.
Okay, Kenya, that's all right. Eva, that's all right. Brenda, Yasmin, okay, conjugó muy bien el verbo. Well, todos, vamos. Como no puedo revisar sus cuadernos, pero sí puedo revisar el chat. Juan Carlos, okay. Janet, that's all right. Who else? Dagna, Laura, okay. Fernando, very good. She worked too late. Okay, Eva, did you write it again? Escribe otra vez, Eva. Yeah, I guess, right? The first one is okay, Eva. The second one, not. Esther, that's all right. Kenya, that's all right. Okay. But class, ¿qué si les digo que conjugaron muy bien el verbo? Muy bien, lo conjugaron bien. Pero que todos tienen la oración incorrecta. ¿Por qué creen que está incorrecto? Why? Le faltó a late. No, no. Not that. Ok. Incompleta, vaya. No está incorrecta. Incompleta. Why? Quiero ver. Ah. Ah, yesterday. Oh. Kenia Yamilet es la única que tiene la oración correcta, completa. Vean por qué, Kenia. Porque lleva mayúscula al inicio y punto al final. That's all right. Si ustedes no me incluyen puntuación al final, no es una oración. Tanto así, teacher. Yes. Estamos aprendiendo a escribir correctamente. Mayúscula inicial, puntuación al final. Punto. Entonces, yeah. Kenia Yamilet, le damos aquí su respectivo like. Excelente. Por un punto. Por un punto, teacher. Por un punto. That's all right. Vamos cómo nos va con la número dos. Number two. We worked late yesterday. Number five. Vamos con la number five. You planned your birthday party. Todos al chat. Number five. You planned your birthday party. Go, please. Kevin, mayúscula inicial, pero está muy bien. Ay, no, Kevin. Vamos a ver, not really, Kevin. Go, please. Kenya, all right. Catherine Stephanie, excellent. Kevin, hay que corregir algo. Bye. Muy bien. Eva, hay que corregir. Omar, no, hay que corregir. Brenda, that's all right, Brenda. Very good job. No, you need to correct this, Juan Carlos. No, vamos, tengo 16 en la clase, no, 15 tengo en la clase. Sería excelente si todos lo escriben. Okay, let me stop right now. ¿Cuál es la corrección? What is the correction? Eva, that's all right. Do you remember this rule? Había una regla que dice, si tengo un verbo, número uno, that I can pronounce in a syllable, lo pronuncio en una sílaba y termina con vocal, consonante. ¿Qué pasa con ese verbo, clase? Que se duplicaba la consonante y se agregaba ed. Right. ¿Qué diría así? Planned. Muchos tuvieron todo lo demás correcto, pero la forma de la escritura nos falló. Y nos vamos a ir acostumbrando. Don't worry, but excellent job. Number six. Let's go ahead with number six. He jumps. No, he talks about his girlfriend. Aquí vamos, clase. He talks about his
girlfriend. Go to the chat, please. Number six. Okay. Catherine Stephanie, that's all right. Okay, wait. Okay, I see, I think, okay. Me perdí, aquí estamos. Kenya, great job. Omar, very good job. Laura, excellent. Janet, excellent. Fernando, very good job. Juan Carlos, yes. Ahí va de nuevo. Brenda Yasmin, that's all right. Eva, de ahí se nos pasó una vocal que no va. Creamos incorrecto el verbo. It's with A, va con A. Okay, Brenda, that's all right. His girlfriend. Who else? ¿Quién más? Carlos, Dagna, very good job. Estamos haciendo muy bien, clase. You're doing an excellent job. Any other? No? So let's see. Les quedó así. He talked about his girlfriend. Yes, right? Amazing. Number seven. Go, class. He jumps on the bed. He jumps on the bed. Wow, ¿quién está listo ya? Número ocho. He jumps on the bed. Él salta en la cama, como los five little monkeys. He jumps on the bed. Stephanie, it's all right. Okay, Eva, very good job. Omar, great job. Aunque ahí se nos fue una mayúscula, Omar, en el verbo jumped, pero está muy bien. Laura, very good job. Fernando, excellent. Kenya, very good job. Juan Carlos, ¿qué pasó con el verbo ahí? Jumped. Veo una doble P. Not really, acuérdense. Solo aplica si es vocal, consonante. Y esta termina en consonante. Consonante. Ajá, so not really. Janet Portillo, very good job. Dagna, excellent. Vamos, Juan Carlos, corrijámosla. I need to read it again. He jumped on the bed. Okay, let me show you. He jumped on the bed. Very good job. Number eight, get ready, class. John plays soccer today. Go, please. Number eight. John plays soccer today. Go, please. Eva, Evangelina, not really. Hay que corregir algo por ahí. Catherine, very good job. Janet, excellent. Juan Carlos. Hoy sí está correcta, Juan Carlos. Number seven is okay. Kenya, excellent job. Laura Concepción, amazing. Esther, vamos a revisar Esther.
Muy bien. I didn't study. Okay, okay. Fernando, very good job. Omar, excellent. Evangelina, excellent. Dagna, excellent. Solo no entendí Esther Abigail. Ahí están en negativo, ¿cómo están ahí? Abigail. No, teacher, esa es otra cosa, yo tengo dudas con eso. Ah, vaya, perfecto. Muy bien, dejen las dudas ahí y ya las vamos a aclarar. Great job. Ok, les quedó así. John played soccer yesterday, ¿yes? Yes. Okay. La nueve. Get ready for number nine. Vamos con la nueve. Number nine class. Kids enjoy eating ice cream. Este es el verbo a conjugar. Enjoy. Catherine Stephanie. Excellent. Eva, that's all right, Eva. Brenda Yasmin, excellent. Omar, amazing. Laura Concepción, excellent. Ice cream, cream. Ahí dice ice cream. Omar, solo nos pasó una letra. Cream, cream. La teacher. Janet, that's all right. Kenya. ¿Sí? Very good job, Juan Carlos. Excellent. Ok, Omar, muy bien. Cream, ahora está correcto. Desde aquí mismo es uno, o instalas algo. Next one. Yes. ¿Nadie más va a escribir? Dagna. Very good job. Any other? ¿Nadie más? I guess not, right? Fernando, very good job. Chicos, no todos están escribiendo. Bien veo quién escribe y quién no. Atrévanse a escribir. No tengan miedo a equivocarse. But wow, you're doing an amazing job. Amazing, amazing, amazing. Ok, les quedó así. Do you have it like this? Yes, no? Kids enjoyed eating ice cream. And the last one. Vamos con la 10. La 10 puede ser un poco ahí tricky. A tricky one. It stops raining. Vaya, se la dije por ahí por el tiempo, porque necesitamos pasarnos a la otra. Explain. Díganme por qué. Es que tengo el verbo es stop like that. Una sola. Te dicen una sola. Una sola. Palabra, ¿sí? Okay. Y termina en vocal consonante. That's all right. That's it. Vowel and consonant. Yes. Who told me, teacher? Teacher. Ah, no. Diga, Juan. No, no, no. ¿No? ¿Ya? No, ya vi la diferencia. Vale, yo tenía antes... la duda que acerca de por qué Jones tampoco se duplicaba la P, pero ya vi por qué termina en... Porque termina en consonante, consonante. Aquí está. Este sí, vocal, consonante, al igual que plan. Vale, yes. Antes de moverme al siguiente ejercicio... Hey, class, you're doing an amazing job. ¿Cómo sintieron esto? Del presente, llevarlo al pasado. Siempre afirmativas. That's all right. Quiero resolver lo de Abigail ahorita antes de moverme al otro ejercicio. Ok. ¿Cuáles son sus preguntas? ¿Puedo mandar la captura al grupo? Of course I can. Vaya, mientras me consulta Esther, envío esa captura. Dígame, Abigail. Ok, estoy en la... resolviendo ya los ejercicios del 4.4. Ah, es de la plataforma, ahorita. Sí. Ah, ok, perfecto. Ahorita lo resolvemos. Solo hacemos la última parte. Ok. That's all. Sí, porque no identificaba yo de dónde es eso. Vaya, 8 a 9, grupo de 9 a 10. Ahí está clase, ya le llegó al chat para que tengan ahí los
Vale, miren qué vamos a hacer ahora. Último ejercicio por el tiempo. Take a look at the examples that I have here. Y motivo a los que no han estado escribiendo, aunque quiero ver la mayoría han escrito. Todos, chicos, todos participen en el chat. What do we have here? Identifiquen qué tengo acá ahora. What do we have here? Todas las oraciones en pasado. Oh, that's amazing. ¿Qué más pueden ver? Es negativa. Are you sure? No. Es afirmativa. Hay que pasarlas a negativo. Tiene el auxiliar did not. ¿A dónde está el auxiliar did not? No, no lo veo. Todas las oraciones están en afirmativa. Y según, según la fórmula, hay que pasarlas a negativa. Ay, pero se me adelantan. Relax, class. Esta, díganme sobre esto. Todos son affirmative, that's all right. En tiempo pasado están. En tiempo that's pasado. All right, ahí estamos. Hoy sí ya, vaya la indicación. We are going to make negative statements. Dijimos que para hacer las negativas, I need to have an auxiliary. Antes de pasarlas, les pido esto, y por eso nos falla muchas veces la plataforma. El uso de, bueno, cuando yo estoy typing, ¿saben qué es typing? Typing. ¿Qué acción es esta? Typing. Escribiendo. Escribiendo o en mi teclado o en mi dispositivo móvil. Typing. Tengo que tener el cuidado de poner el apóstrofe. El apóstrofe se ve así. Si yo ubico la tilde, se ve así. ¿Ven la diferencia? Do you see the difference? Yes. Muchas veces la plataforma me va a reconocer el apóstrofe y no me va a reconocer el, en este caso, la tilde. Por más que se parezca, it's not the same. Okay? Ese es mi consejo ahorita. So let's go right now. Sí, pasó. Remember, we need to have the verb in the base form. Aquí es, ponemos a trabajar otra vez nuestro cerebro. Si ya está en pasado, ¿y cómo era la forma base de graduated? ¿Y cómo es que ponía en presente studied? Tenemos que ir eliminando el que. Bueno, la mayoría cambiar la latina por griega. Muy bien. ¿Ven cómo ahora manejamos todas las reglas de escritura? Te estamos aplicando todo. Number one, les ayudo de la 1 a la 5. Number one, I graduated from high school. Ahora me dicen que no me gradué del high school. Make it negative. I didn't graduate. Excelente. No voy a pronunciarlo como graduated. No, I didn't graduate from high school. Miren el verbo, ya no está en pasado, está en presente. Number two, she studied in the library. Okay, that is in the past, but make it negative. Siempre she studied. She didn't study in the library. One more time, she didn't study in the library. Great job, Eva. She didn't study in the library. Okay, be careful. Ambas son en pasado, solo que una es afirmativa y una negativa. Ya estoy haciendo algo diferente. Ambas son en pasado, pero una es afirmativa y una negativa. Next one. Number three, they watched a movie. They didn't. Yesterday. They didn't watch a movie yesterday. Today. Watch a movie yesterday. Today or yesterday? Yesterday.
Yesterday. ¿Por qué no today? Why not today? Today. Porque lo único que estoy haciendo es decir la misma idea en pasado, solo que ahora negativo. Ellos vieron una película ayer. Ellos no vieron. Okay. No vieron. Number four, we worked late yesterday. He didn't work. We didn't late yesterday. We didn't work late yesterday. We didn't work late yesterday. Okay, now get ready. Vamos al chat. Number five, you planned your birthday party. Pues leo en el chat de Zoom. Number five, you planned your birthday party. Go, please. Okay, who is the first one? Tomen su tiempo. Tenemos, let me see. Yes, 10 minutes, 10 minutos para hacer 5 oraciones. You planned your birthday party. Not really Kenyan. Mm. Eso es, me la está haciendo en presente simple. La quiero en pasado, pero en negativo. Janet Portillo, very good job. Eva, me falta el verbo. Dice, you didn't your birthday party. Okay. Mm-hmm. Laura, okay. Very good job. Catherine Stephanie, great. Omar Chacón, very good job. Eva, now it's okay. Now it's correct. Juan Fernando, very good job. The same as Juan Carlos, amazing. Teacher, ¿cómo saco la tilde? En el, ¿está desde qué compu. Dispositivo, Dagna? ¿Desde la compu? No. No, una compu. A mí me aparece con el signo de interrogación. Es la misma tecla del question mark. Yes. Okay. Yes, Fernando, very good job. Okay, thank you. Solo el punto, Fernando, al final. But that's all right. You didn't plan your birthday party. Who's next? Kenya, amazing, great job. Who else? King Mas, who is this little missing? Okay, okay. I guess we are just missing that. How about the rest of the class? Esther, ya me la puso. Esther Abigail. No, teacher. Why not? ¿Por qué no, Esther? Dígame. Ahorita seguimos. Ah, muy bien. Aunque sea una de las cinco, hágalo para saber de corregirle algo o felicitarla, al contrario. Dagna, okay. That's all right. Very good job. ¿Será que les quedó así? Mm-hmm. Do you have it like this? You didn't plan your yes. Birthday party. Yes. Number six. Get ready with number six. Los espero con las seis. Number six. Yo la puse mal, teacher. No, that's all right. Muy bien, Dagna. That's all right. Okay. Number six, aquí vamos. Okay, let me read. Teacher, yo puse el ejemplo como en tercera persona con ese. Didn't talk. Okay, let me read that. Talk. Ahorita leo. Evangelina, great job. Ah, en ese caso sí. Ahí está conjugado el verbo, Omar. Y no tenemos que conjugarlo. Solo sería talk. Okay.
solo normal, va. Yeah. So write it again. Otra vez escribimos. Janet Portillo, lo mismo. Allí está conjugando el verbo talks. No, y tiene que ser en su forma base. Talk. The based form. Laura. Very good job. Kenia, excellent. Kevin. Okay. Excellent. Brenda. Está bien, Brenda, solo que creo que ese es la tilde, no es el apóstrofe, aunque está bien la estructura. Brenda, that's all right. Juan Carlos, great job. Eva, ya va por la siguiente, that's all right. Esther, amazing, great job. Omar ya hizo la corrección, great job. Janet, okay. Fernando, very good job. Dagna, amazing, great job. Great job, class, lo vamos haciendo muy bien. Wow, that's amazing. Quedó así, he didn't talk about his girlfriend. Number seven, let's move on. Vamos con la siete. Get ready with number seven. Seven. He jumped on the bed. He jumped on the bed. Él saltó en la cama. Él no saltó en la cama. Como los Five Little Monkeys. ¿Te han escuchado esa canción? Jumping on the bed. Well, he didn't jump on the bed. He jumped on the bed. Voy a chequear ahorita. Catherine, that's all right. Fernando Molina, very good job. Laura, excellent. Great job, Laura. Kenia, Jamilet, very good job. Esther, Abigail, great job. Juan Carlos, great job. Evangelina, that's all right. Okay, that's all right. Omar, very good job. He didn't jump on the bed. Dagna, very good job. Okay, ya van por la ocho. Dagna ya por la ocho. Muy bien, Dagna. Number eight. ¿Será que les quedó así? Do you have it like this? He didn't jump on the bed. Yes. Number eight. Vale, vamos a hacer una cosita. Vamos a responder estos ya no en el chat. Number eight, nine, and ten para irnos a la plataforma con Esther. Okay. Number eight. Díganmela. Speaking time. John played soccer yesterday. John didn't play soccer yesterday. Number nine, kids enjoyed eating ice cream. Kids enjoyed ice cream. A los niños no les gustó helado. No, los chicos no disfrutaron comer helado. It stopped raining. Dejó de llover. No dejó de llover. It didn't stop raining. Great job. Yes. Amazing. Stop raining. También se la voy a enviar. Abby, ¿qué ejercicio era en la plataforma? ¿Cuatro puntos? ¿Qué? Cuatro. Pero ya la corregí con el ejemplo que usted puso de Edith. Great job, esa es la idea, ya ven, de que ustedes después ustedes puedan identificar. Pero veámosla de todas formas. 4.4 me dijo. Sí. Vaya. ¿Quería así? Miren clase. Waited. Didn't call. I just stayed home and watched. Las negativas eran las que me daba error, pero porque me faltaba el auxiliar. Ah, el auxiliar. Hoy sí ya sabemos que se usa auxiliar, ¿verdad?
Sí, y esta también, miren. Shopped. No lo deletreamos correctamente, nos va a poner error. Shopped. Aunque esté en afirmativo. So, let me see. Lo voy a llevar a la plataforma, pero al ejercicio. Sí, 4.9 es el medio problema. Sí, ahorita lo vamos a hacer, pero es que aquí en este tengo las respuestas. Mira, voy a poner sin respuestas para que lo hagamos. Último ejercicio ahorita, last exercise. Ok, antes de movernos a la plataforma, ¿cómo sienten ese tipo de ejercicios que estamos desarrollando? Great. Great. Están bien para desarrollarlo mejor. Sí, fíjense que cuando yo los envío a los grupos, es porque es un ejercicio de speaking time. Sí, es cierto que tienen que escribir en el cuaderno muchas veces, pero me interesa más el ejercicio. Ahora, como era algo escrito, no puedo ver sus cuadernos, lastimosamente, pero sí puedo ver el chat. ¿Qué? No. Check on the chat. Ya no me lo costó. Casi, ya casi. Ay, no carga la plataforma, chicos. Sí, está loading. Bueno. Let me do something. Hagamos algo que no quería hacer. But I will show you the exercise. Ahí está. No pude borrar sus respuestas. Ok. Esta parte no la hemos visto todavía. Es la forma interrogativa. Interrogative form. Solo les digo que necesitamos también un auxiliar. We need an auxiliary. Ok. ¿En dónde va el auxiliar? At the beginning. Y como tengo un auxiliar, ¿qué pasa con el verbo? Se mantiene en su estado natural. Tiene, no se conjuga. Entonces, ahí está. Conversation number one. Did you have a good summer? Yes, I did. Y aquí inicia una oración afirmativa. I had a great summer. Ese es el cuidado, identificar hasta dónde llega la primera parte de la oración, en dónde inicia la siguiente, y si es affirmative, negative, or interrogative. Look. Yo la uno y la última me han dado problemas. Vaya, conversation number two. Es una pregunta, ¿qué pasa con el verbo? It's not going to change. Did you go anywhere last summer? No, eso estaba natural porque va la auxiliar. Muy bien. No, I didn't. Y aquí se acaba la oración. Aquí inicia una affirmative. Como es afirmativa, ahí sí lo conjugo. I stayed here. Todo esto es afirmativo. No me indica nada que es negativo. No hay ningún signo de interrogación. Get. Got. That is the past of get. La número tres. Ajá. Esa es la última de la tres. Esa es la que nombraba. ¿Por qué? Porque aquí termina mi primer parte de la oración. Aquí tengo el sujeto. ¿Qué me indica esto? Que es afirmativa, no es pregunta. No hay ningún signo de interrogación. No tengo ningún not. Entonces aquí sí conjugo el verbo. The past of take, took. And the last conversation, I have a question. I have an affirmative. En este caso, este es un verbo irregular. Solo cambia la pronunciación. Presente, read. Pasado, read. Y aquí tengo una afirmativa. Watched. And that's it. Y ahí está clase, el ejercicio de la plataforma. Creo que nos queda pendiente uno, ¿verdad? Hagamos este mañana, ¿ok? Este, el 4.3. Esto lo hacemos mañana, ¿por qué? Porque miren, son preguntas, aunque ustedes ya saben qué hacer con las preguntas algunas. So, class. ¿Qué aprendieron ahora? ¿O qué recalcamos que ya sabían? Vamos, los escucho. Un minutito para terminar.
Looking, looking, el cambio de verde. Ajá, ya. Statement. De los verbos. Vieron los statements, o ya saben que son statements. Vimos los affirmative en negative. Comparamos tenses, los dos tiempos. Presente simple con pasado simple. Vimos auxiliares, auxiliar did not. ¿Qué más? Pude corregirlos aquí en el chat. Muy, muy buen ejercicio. Vamos a seguir haciéndolo así. So class, thank you so much for coming today. Los que no vinieron a la clase, si ven la grabación, creo que ni van a entender qué hicimos, pero ustedes sí. You did an amazing job. Muy productiva esta clase. Sueñen con los verbos en pasado. All right. Y nos vemos mañana. We are going to continue tomorrow. Good night. Good night. Good night. Good night. Bye bye. Good dream. See you tomorrow. Bye bye. Goodbye. See you. See you tomorrow.